Concepto de transmodernidad, que debo decir es más complicado de lo que parece. Primero, transmoderno significa la quinta edad del mundo. Es decir, yo pienso que la modernidad se está acabando. Entonces, ni estoy de acuerdo con Bolívar Echeverría de que hay muchas modernidades y la nuestra fue una modernidad X, o que vamos a hacer una modernidad de otro tipo. No, yo digo, la modernidad se agota, porque ecológicamente no da más, y el capitalismo, estoy hablando de un siglo, si ustedes quieren, de un siglo y medio, no de 10 años próximos, pero esta modernidad se acaba. Voy a decir, estoy pensando en otra civilización, no ideal, posible, pero que va a ser ecológica, que el criterio va a ser de sobrevivencia a la humanidad y no de aumento de la tasa de ganancia. Entonces, primero hay que pensar que transmoderno significa más allá de la modernidad. No me interesa el movimiento de modernización. La modernización es destructora y tiene un mito fundamental del progreso. Lean la última obra de Franz Hinkelhammer, Crítica de la razón mítica. Y entonces dice, toda la ciencia y la epistemología moderna está hecho sobre un mito, el del progreso, que es un mito destructor. Y no es racional, es irracional y sin embargo está debajo de toda la racionalidad moderna. Entonces, pienso en algo que viene después de la modernidad. No es posmoderno. Posmoderno para mí es el último estertor de la modernidad. Antes que muera. Entonces, no puedo aceptar ninguna tesis. Porque al ellos ser escépticos de la razón, son escépticos de la razón crítica. También. Y además un indígena puede decir, yo soy pobre, pero tengo la razón. ¿O no? Tienen la razón, en los dos sentidos. Que tienen racionalidad y tienen la razón contra todas las sinrazones que le han mandado arriba. Entonces yo no pierdo la razón. Pero abstracta, universal, todo, esa es la pretensión de la modernidad. Que han tomado la particularidad y nos quieren imponer como universalidad. Eso no me interesa. Pero yo creo que la razón, igual que el mundo afectivo, es una dimensión de la vida humana. Y la vida humana tiene una astucia. Hegel hablaba de la astucia de la razón. Yo digo, la razón es la astucia de la vida. Es distinto. Tantos somos astutos que mira lo que hemos hecho con los pobres animales. Los metimos en el zoológico. Somos mucho más inteligentes que los leones, los tigres, las gacelas, los pájaros y todo. Volamos más que los pájaros con los aviones. Tenemos mucho mejores dientes con los cuchillos y ametralladoras que los leones. O es decir, somos la astucia de la vida. Pero esa astucia puede usarse mal o se puede usar bien. Entonces, yo creo que la razón está hecha para la vida. Y por eso no dudo de la razón, ni de su poder, ni su captación. Pero que también está la voluntad, está la emotividad, está el amor. Y eso es lo que mueve. Hablaré de eso en la política. Entonces, no temo la razón. Lo que temo es cuando una razón particular se pretende universal y domina las otras razones. Ah, no, ahí no. Eso es la modernidad. Entonces, lo transmoderno es una cultura distinta donde vamos a tratar de otra manera la naturaleza, donde vamos a aprender de las culturas originarias cómo se trata la naturaleza. Primero. Entonces, la modernidad yo la pienso como un cono de luz desde una linterna, un cono de luz. Entonces, impactaron a América Latina y la invadieron, y les trajeron su riqueza. No solamente el oro, la plata, sino muchos conocimientos. Los tubérculos, el 90% de lo que come la humanidad en tubérculos es de americanos. La papa, el camote, el azahar, muchas cosas son nuestras. Si viéramos lo que comían los europeos en el siglo XIV, no tenían café,
ni azúcar, ni tomate, ni nada, era una cosa aburridísima. Si tuviesen ustedes eso, no sé qué harían con aquello. Bueno, entonces, tomaron mucho y dominaron mucho. Después, mucho después, al África, al Bantú, 1885, el Gran Congreso de Berlín, donde se separa geométricamente el cuerpo del África y cortan por la mitad las etnias y hacen países geométricos, y eso todavía el África no puede solucionarlo. Después atacan el sudeste asiático, llegan a la India los ingleses y los chinos, sobre todo con el Japón. Entonces, la modernidad absorbe, domina y acumula mucho de la información y la riqueza de su mundo colonial. De acuerdo. Ahora empieza la idea recién, pero desprecian lo que para ellos no es útil. Lo que yo llamo la exterioridad. Esto. Y ahí viene una polémica con Aníbal, Quijano y con otros compañeros. ¿Qué significa exterioridad? Pues muy fácil, les voy a explicar ahora. Por ejemplo, estuve ahí en el Congreso Americanista con un maya. Una cosa apasionante, apasionante. Este muchacho que nació en Chiapas y vive en Guatemala es maya, habla el maya. Su abuelo, que era un sabio, lo eligió a él para ser su sucesor. Tenía 8 años. Y entonces le explicó los secretos de la cultura maya. Pero él era muy niño y se olvidó casi todo. Pero le quedó algo muy claro. Mire lo que voy a decir, es una cosa tremenda. ¡Tremenda! Le dijo, mira, la cultura maya se explica porque es un panal de abejas. Usted no se imagina lo que he dicho. Un panal de abejas. Dice. Entonces el niño se quedó allí y miraba las abejitas. Y su abuelo murió. Y él hizo el colegio primario y la secundaria. Y cuando eligió la universidad, dijo, voy a estudiar insectos. Y se metió en la facultad a estudiar biología. Y se metió a trabajar los insectos. Hizo su licenciatura en biología. O es decir, un maya estudió la modernidad, la ciencia, la biología, las abejas. Terminó, se ganó una beca en Davis UC, en California. Se fue a Estados Unidos, 5 años, becado, y se hizo una tesis sobre abejas. Cuando terminó la tesis, dijo a sus maestros de biología, a mí no me interesan las abejas. Me interesa el pueblo maya. ¿Qué tiene que ver la abeja con esto? No, a mí no me interesa. Yo quiero seguir estudiando. Sí, pero tú tienes que defender tu tesis. A mí no me interesa defender la tesis. No la defendió. Se fue a Guatemala, vendió su casa, lo que tenía todo, y con eso, y su mujer y sus 2 hijos, volvió a Davis, se metió en antropología, historia, ahora a estudiar a la cultura maya. Él se costeó los estudios. A los 4 años, de pronto, publicó 2 o 3 cositas y empezaron a pedir su tesis de abejas. Porque él relacionaba su tesis con las abejas. Y entonces los maestros dijeron, ¿qué pasa con tu tesis ahí que la están pidiendo? Dije, yo le dije a usted que a mí me interesan los mayas y eso es importante. Bueno, lo cierto es que revisaron la tesis, vieron lo que estaba haciendo, les dieron el doctorado en biología y otro en antropología, tiene 2 doctorados. El hombre ha descubierto la clave de desciframiento de los glifos mayas. Ha descubierto 120.000 glifos, mientras que todos los mayistas del mundo, que son más de 3.000, están empantanados con 120. Ha descubierto la clave de toda la cultura y me mostró cómo funcionaba. Miren, entre los mayas, habían observado a tal punto los panales de las abejas que ahora él tiene un laboratorio, microscopio electrónico, todo, puros panales, que se los llevaba de Guatemala a Davis, en California. Y ahí los estudia, ¿no? La reina, una vez que es reina, ya no necesita más. Quiere decir que las otras hembras, diríamos, son ultimadas, son sacrificadas. Los mayas hacían eso, que después que tenía la reina, la familia real, se inmolaban las vírgenes. Era trágico, pero
pero era el panal llevado a la letra. El panal tenía 9 pisos. 9 pisos tiene Chichen Itza, la pirámide. Los 9 pisos no son los 9 planetas, son los 9 pisos de un panal. Y a partir de eso, él demuestra toda la vida política y también de ahí saca los grifos y empieza a descubrir la esencia de la cultura maya. Miren qué ejemplo. Él toma en serio lo que la modernidad excluyó. Por eso necesito la categoría exterioridad. En los pueblos bantúes, sus tradiciones, que son tonteras, son mitos, son hechicerías. El Islam, mire lo que es el Islam. Son machistas que matan a las mujeres, las cubren. El Corán es un libro inservible. Todo. Esto lo despreció la modernidad. Alguien que pertenece a esa cultura, primero, uno, toma autoconciencia del valor de lo propio que la modernidad desprecia. Entonces necesito el concepto de exterioridad que no tiene ningún colega, ninguno de mis colegas, ni profesor Sea, ni nadie. Porque lo tomo de Levinas, que es un judío crítico. Entonces, yo como latinoamericano también soy crítico, porque yo soy como un judío. El judío es un perseguido de Europa. Nosotros somos perseguidos de la modernidad. Me sirven los judíos. Yo no soy judío, pero me sirven. Me sirve el que dijo que bienaventurado la viuda, el huérfano y el pobre. ¿Por qué? Porque yo soy un huérfano y un pobre. Y ese pensamiento me viene bien, pero un judío también se siente exterior y perseguido. Entonces, uno es como Acosta. Yo, José de Acosta, aquí en México y el Perú, escribió su obra y decía, los indios, miren qué tontera, pero en fin, indios, you, dios. Dice la N, si la cambiamos, sale judíos. Lo dice Acosta, pero yo pienso que los indios son como los judíos, en el sentido que son los perseguidos y despreciados. Entonces, Levinas tiene el pensamiento de un hombre que estaba en el campo de concentración. Y el profesor Appel, maestro de Habermas, estaba en el ejército alemán invadiendo Rusia. No es lo mismo, ¿no? Uno estaba invadiendo los rusos y el otro estaba en el campo de concentración. Pero como sabía muy bien alemán y francés y ruso y no sé qué, lo usaban de traductor y se salvó. Pero a su familia le hicieron picadillo en Lituania, le mataron a su padre, a su hermano, a todos. Y por eso su libro, el segundo, lo dedica a todos los muertos. Pero yo le dije a Levinas, ¿y qué me dice de los indios y los esclavos? ¿No fueron como judíos? Y Levinas me dijo, eso lo tiene que pensar usted. Y dije, bueno, de acuerdo. Y lo he hecho. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Entonces, el pensamiento de la exterioridad dice, primero, un maya toma conciencia del valor de lo maya que estaba antes de la modernidad, con la modernidad, y va a estar más allá de la modernidad. Va a ser transmoderno. No post, la última etapa. La postmodernidad es la última etapa de la modernidad todavía europea. Pero, yo digo, tiene que a su vez dialogar con la modernidad y tomar de ella lo mejor. Entonces, se me dice en la tesis de esta tarde, ¿y quién decide quién es lo mejor? ¿Quién lo decide? El maya decide qué es lo mejor de la modernidad que le interesa. No, no le va a decir la modernidad lo bueno para el maya. El maya dice, yo lo que quiero es que me dé usted la entomología. ¿La entomología? ¿Qué es eso? Ah, pues la ciencia de las abejas, de los insectos. ¿Y para qué le sirve? Usted no se preocupe, me sirve. Puede decir, él eligió, miren qué ejemplo más fantástico. Él eligió de la modernidad algo que la modernidad lo usa para otras cosas, para ver si matar abejas porque son una peste. O al contrario, para que produzcan miel y hacen un negocio y se hace rico gracias a la miel de las abejas. No, este no quería las abejas para hacerse rico. Era para descubrir la esencia de su pueblo. Miren qué notable. Usó la modernidad, pero él fue el que tuvo el control de lo que de la modernidad le interesaba. Era como el ejemplo que yo doy en mi libro, que se llama este profesor en C, la ciudad de Marruecos, que fue una gran universidad.
se llama, bueno, no importa. Él primero, siendo árabe y leyendo el árabe, puede leer los árabes en árabe. Entonces relee los filósofos árabes y descubre cosas increíbles. Pero es que él había estudiado hermenéutica en París. Entonces, gracias al estudio hermenéutico con Riquet y otros, pudo hacer una fantástica, novedosa interpretación hermenéutica de los filósofos de árabes. Y entonces descubrió la filosofía oriental árabe, Samarcanda y Bangladesh, de Bújara, después la de los fatimitas y luego la de Córdoba, y hace una nueva visión de la filosofía moderna, ilustrada, árabe. O decir que son los padres de la modernidad en la cuestión fe y razón y todas estas cuestiones, pues antes que Kant lo plantearon los árabes. Y luego, a partir de entonces, del uso de la modernidad, hacen su desarrollo autónomo. Porque eso no lo puede hacer ningún europeo, ningún norteamericano. Son excéntricos a la posibilidad. Porque es un árabe que desarrolla lo propio. Ahora es un maya que va ahora ante los 3.000 o más mayistas del mundo. Dice, tengo miedo, dice, de publicar ahora mis cosas. Tengo que patentarlas. Digo, mira, pregúntale a los abogados de Davis cómo se hace una patente. Tú tienes que patentar. Sí, tienes que ir y decir, voy a hacer una patente. Toda la cultura maya se refiere a los panales de abeja. Y esto es tal y tal, tal. Y en 30 líneas tú tienes que patentar tu descubrimiento. Te lo van a robar y después te lo van a basurear. Entonces, un momentito, usted tiene que decir que yo fui el primero y que soy maya. Porque hay mucha gente que vive de lo maya hoy en el mundo. Profesores rusos, norteamericanos, alemanes, todo. Entonces, él va a hacer un desarrollo de la cultura maya. Desde lo maya, entonces, y este es el tercer momento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo transmoderno. Cada cultura está haciendo un descubrimiento de lo propio desde la exterioridad europea. Y hay un cierto núcleo, no de identidad, sino de semejanza. Porque la analogía permite hablar de semejanza. Y hay un nivel de distinción analógica completamente distinto. Entonces, ni necesito la identidad, ni necesito la diferencia. Es la semejanza. Por ejemplo, está la naturaleza. Todos la consideramos. Pero cada uno la considera de distintas maneras. Pero hay semejanzas. La modernidad es la que hizo de la naturaleza un objeto mercantil. Pero todas las otras culturas consideraron a la naturaleza cuasi divina o secularizada, pero le tenían gran respeto. Y entendieron que había un ciclo de la vida. Y entonces, esa semejanza no es identidad. Entonces, la cultura que viene después de la modernidad, un siglo, el que sea, es transcapitalista. Va a ser más allá del capitalismo. Va a ser socialista. No sé. Porque no va a ser que el socialismo sea moderno todavía. El capitalismo tiene un criterio que es la tasa de ganancia. Si aumento la tasa de ganancia, esto es racional. Pero el socialismo real tuvo otro criterio. Si aumento la producción, esto es racional. El aumento de la tasa de producción. Claro, para el consumo, que es muy bueno. Pero al fin también se mide mercantilmente. Lean la obra de Hinkelammert. Es un gran economista alemán, filósofo de Berlín, que se vino en el año 62 a América Latina y está todavía. Así que llegó a los 30 años y es un viejito, igual que yo, un poquito más, y que ya los dos moriremos dentro de poco. Porque él fumó mucho, además. Y Hinkelammert, gran economista, se metió en un instituto de investigación en Berlín para estudiar a la Unión Soviética. Conoce perfecto el ruso. Entonces hizo una investigación cómo funcionaba el sistema ruso muy bien y empezó la crítica. Pero después con ese modelo lo aplicó a la Alemania occidental y cuando lo aplicó lo echaron. Ya no les interesó y se vino a Chile. Él tiene una crítica al socialismo real muy fuerte porque muestra que no es lo mismo que Marx para ver el socialismo real. Que allí funcionó la racionalidad del aumento de la tasa de producción. Y eso es tan irracional como el aumento de la tasa de ganancia. Y es tan moderno como el capitalismo. ¿Por qué? Porque miren ustedes, piénsenlo bien, perdón, vamos a planificar todo.
¡Wow! ¿No le parece que es más racional aún que el mercado? Es más racional que el mercado. Vamos a racionalizar hasta el color del botón. Eso lo pensaba Kotorovich. Claro, no. Vamos a planificar ciertas cosas. Problema. Hay que planificar lo menos y estratégicamente. Y ahora tenemos máquinas electrónicas y podemos hacerlo mejor. Pero en el fondo es muy moderno eso de racionalizar las cosas. Entonces, pongo como pregunta, esa cultura futura, no es una, sino son muchas, que tienen semejanzas, y por siglos podrá ser esto, después de la modernidad, y ya veremos qué se va dando en ese mundo. Eso es lo que yo entiendo por transmoderno, pero no muchas modernidades. La única modernidad es la europea, y para mí se termina ahí. Tenemos que ir a otro tipo de cultura más humana, más ética, que respete más la naturaleza, que respete más a los demás, que no sea capitalista, pero también aproveche lo aprovechable. Claro, la historia no puede empezar a cero de nuevo, tiene que continuar. Bueno, era esta la idea de transmodernidad. Es bien simple si se entiende el concepto exterioridad, pero no es semejante a ninguna de las otras propuestas. Es muy distinta. Y insisto, el punto de apoyo es la exterioridad. El que piensa puede criticar la modernidad y hacer otro proyecto. Esto no lo puede hacer ningún europeo ni norteamericano, porque no es maya, no es musulmán, no es chino, no es bantú, no es latinoamericano. No lo puede hacer. Puede estudiar. Más, puede hacer lo de Hinkelammer, venirse a América Latina y latinoamericanizarse. Ahí sí. Va a Alemania y ya no lo entienden. Entonces ya se transubstanció. Y entonces puede ver, esto es lo que dice, Marx dice eso, ¿eh? No crean que estoy hablando de otro tema. Marx habla de la transubstanciación de la mercancía.